And democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in. An offense not only against history, but an offense against humanity. Separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together. ¿Cómo es posible que crean que unas leyes que separan a una madre de niños pequeños de bebés sean correctas? ¿Cómo es posible que creen que es correcto dejar a niños pequeños, adolescentes, sin su madre? Mi nombre es Emma Sánchez de Polsen. Soy madre de tres niños ciudadanos americanos. Soy esposa de un americano veterano de la Marina. Tengo 11 años viviendo en el exilio. Me casé y traté de arreglar mi situación legal, siguiendo sus trámites salí a Ciudad Juárez. Una vez que estuve en Ciudad Juárez me dijeron que no podía regresar en 10 años por haber entrado al país indocumentada. Tenía mis tres hijos muy pequeños, el más chiquito tenía 2 meses de edad, el más grande 4 años y medio, el mediano tenía 3 años y medio. Cuando me dijeron que no podía regresar en 10 años, ¿sientes que el mundo se te viene abajo? Sientes que estás flotando, que quedas en un estado de shock, no sabes qué va a pasar de tu vida, no sabes qué va a ser de tus niños. Es un impacto terrible y es muy cruel. Y no les importó nada, no les importó que mi esposo no pudiera hablar español, no les importó que fuera americano. Me parecen unas leyes muy insensibles y te quedas como que no sabes qué va a ser de tu vida. Primero me quedo yo con mis tres niños, porque eran muy chiquitos, pero veo que a cada paso que daba encuentro obstáculos. No me los querían vacunar porque eran ciudadanos americanos. Es muy difícil tener hijos que no tengan atención médica. No podía meterlos a las escuelas porque eran ciudadanos americanos. Necesitaba hacerles doble ciudadanía y muchos requisitos que eran costosos y no teníamos los medios para pagar en ese entonces doble renta y doble todo. Entonces decidimos que cuando los nenes cumplieran 5 años, se fueran a su país de origen con su papá, allá a estudiar en escuelas de gobierno y a tener atención médica. Es muy difícil para mis hijos el cambio de vida, tener que venir a verme cada domingo, cada 15 días, o a veces que venían, tienen que cruzar en la madrugada a las 3 de la mañana, estar horas haciendo línea, llegar a la escuela muy cansados, toparse a veces con la incomprensión de los maestros, y es muy difícil también para ellos. My name is Michael Alexander Paulson, son of Emma Sanchez Paulson and Michael James Paulson. My mother, she's been deported for 11 years now, and for us children, I'd say it is most difficult in school after weekends. It's especially difficult on Mondays when we don't get enough sleep due to the reason that we leave at 3 a.m. usually, Monday morning. And after school, I have to take care of my brother since my dad has to pay 2 rents, therefore he can't be at the house too often. Another thing that's difficult for you, especially psychologically, for my brother and myself, I'd say, is sometimes you feel alone at school, or when you achieve something such as graduations, you can't have both parents there, and sometimes you can't go to school events. Hello, my name is Ryan Paulson, son of Emma Sanchez and Michael James Paulson. I'd say that a few of the difficult things when your mother's deported would be waking up in the morning after you go visit her, 3 a.m., going to the border, having to wait 4 or 5 hours, being late for school and homework. When you're out of school and you have a lot of homework and you don't understand a subject or two, you only have your little brother to help you with your homework since your dad's working and your mom's not there to help, so he kind of has his own homework and it's kind of hard to get your homework done. And the stress that you have when you go to school and being tired and all that. Hello, my name is Brandon Paulson and I have been suffering about 11 years because my mom hasn't been in the United States, and I would like to say to the governments that they should change the laws because they are hurting families by separating them. And I would like to say I don't know what it's like to have my parents in one place. A pesar de todo lo que han vivido mis hijos, de las dificultades que han tenido que pasar,
Para mí son unos guerreros y son un ejemplo para muchos niños que viven en esta lucha de separación familiar, porque ellos tienen muchos diplomas, le han echado muchas ganas a la escuela, y yo como madre me siento muy orgullosa. El más grande de mis hijos tiene un diploma de excelencia firmado por el presidente Barack Obama. Ganó ser el estudiante del año, tiene su diploma. Mi hijo el mediano, a pesar de tener hiperactividad y de tener tanto estrés que le ha afectado esta situación, se ha superado cada día. Sus calificaciones han mejorado, también ha ganado diplomas. Entró a jugar fútbol americano y me llegó con sus fotografías y sus logros. Mi hijo más pequeñito, a pesar de que nunca ha tenido una mamá y un papá, no sabe lo que es vivir en una familia de mamá y papá, ha ganado diplomas, ha ganado olimpiadas de lectura, medalla de oro, medalla de plata. Eso es para mí un orgullo. En el 2013 mi esposo tuvo cirugía de corazón abierto. My name is Michael James Paulson. In the hospital, awaiting my heart surgery, my wife tried to come and see me. Immigration would not allow her to pass. Upon me dying, she could come and bury me, but she couldn't visit me through a major operation of open heart surgery. So I kind of thought that was really bad. And thank God there's a God we could talk to. Yo fui a la garita de San Isidro a pedir ayuda humanitaria porque era muy serio lo que tenía. Me negaron la ayuda humanitaria, me dijeron que solamente que estuviera muerto a unas horas de morir. Yo salí de ahí con, ¿cómo es posible que me hayan dicho eso? ¿Cómo es posible que piensen eso, que una persona quiere ver a su ser amado solo que esté muerto a unas horas de morir? Me fui a la garita de Otay a pedir la ayuda humanitaria otra vez. Ahí me estaban tratando también algo de escolta y yo le dije al oficial de migración que yo comprendía que hacía su trabajo, pero que mi esposo como ciudadano americano y como veterano él no tenía derecho. Su actitud cambió totalmente hacia mí, me indicó qué hacer, pero yo tenía que hacer todo eso antes de que él lo dieran de alta. Era temporada de diciembre, las oficinas estaban cerradas. Cuando ya abrieron, mi esposo ya había salido del hospital, entonces pues ya no podía yo pedir que me dejaran entrar a verlo. En junio del 2015 nos casamos como forma simbólica en el muro que divide Estados Unidos de México, en playas de Tijuana. Era para demostrar que ese muro separa familias, pero jamás el sentimiento. El amor no tiene fronteras, ni raza, color o religión. Y creí que nosotros éramos una forma perfecta de demostrar todo esto, que mi esposo siendo americano y yo mexicana, y a pesar de esta separación familiar y a pesar de tantos años, seguimos unidos.